Buen día, Carlos. Así es, me encuentro en los exteriores del hospital Sergio Bernales de Coyique, porque en grave estado de salud se encuentra una mujer de 65 años, la señora Juana Farfán Quispe, luego de haber sido atropellada este último domingo por un vehículo a la altura del kilómetro 17 de la avenida Túpac Amaru en Caraballo. Vamos a conversar con su nieta, Yasmín García, quien está denunciando que no hay justicia por este atropello. La señora se encuentra en muy delicado estado de salud. Bienvenida a RPP. Sí, buenos días. Mi abuela la atropellaron el día domingo, como a las 6:15 de la tarde. El chico iba a exceso de velocidad, no sabemos si estaba ebrio porque no salieron los resultados del examen etílico. Y el impacto fue tan fuerte que mi abuela tiene un hematoma estructural y dicen los doctores que podía quedar vegetal. En ese momento ya está en estado de coma. Muy aparte de eso, el chico no se hace cargo de todo el daño que nos ha causado. El conductor es Diego Armando Maraví Ramos, de 22 años. ¿Cómo ocurrió este accidente? Tu abuela se encontraba en el paradero. El paradero principal. El paradero actualmente tiene un nuevo rompemuelle que antes no estaba ahí. Entonces, todas las personas siempre están en el paradero principal. Entonces, él quiso evadir el bache y pasó por la vereda. Y fue en ese momento donde se llevó a mi abuela. Él dice que no la vio. Y bueno, él iba a toda velocidad, por eso, si no, el impacto no hubiera sido tan fuerte. Se trata de un paradero no asfaltado y este señor, para evadir este rompemuelle, es que ingresa a este paradero atropellando a tu abuela. A mi abuela. Todo fue producto de su imprudencia y no puede quedar así. La denuncia está sentada en la comisaría de Santa Isabel. ¿Dónde se encuentra el quien provocó este accidente? ¿Dónde se encuentra el que ocasionó estos daños en tu abuela? Ahora no sabemos, nosotros no sabemos nada de él. Dicen también que él ha dado una dirección falsa. El papá se quiso hacer pasar por... Él dijo que él es el que iba conduciendo el auto en ese momento y no su hijo. O sea, él quiere tapar todo, ¿entiendes? Y muy aparte de eso, el examen etílico no ha salido. O sea, todo está a su favor. Y nosotros, ¿qué? ¿Quién nos va a dar justicia por mi abuelita? No es justo, mi abuela era una persona sana, ¿entendés? Y ahora que le esté pasando eso de un momento a otro, para no creer también. ¿Considera, cree que se está favoreciendo a este señor Maraví? Sí, lo están favoreciendo. El papá del chico es policía y está moviendo influencias seguramente, y por eso es que nosotros no podemos seguir más con la denuncia. O sea, estamos ahí, pero no hay nada, ¿entiendes? No nos dicen nada, no cambia nada. Abuelita Juana Farfán se encuentra en estos momentos siendo atendida por el SOAT. ¿Está cubriendo los gastos? Sí, el SOAT nos pide cosas, como por ejemplo la medicina, pero todo lo más caro está afuera y no dentro de lo que cubre el SOAT. ¿Es la familia quien está corriendo con estos gastos? Sí, la familia está corriendo con todos los gastos ahorita. ¿En el momento el que conducía este vehículo o sus familiares no se han acercado para brindarles apoyo? No se han acercado para nada. O sea, hoy dijeron que podíamos cobrar 500 soles en la comisaría, pero después no sabemos nada y no sabemos si es verdad también. ¿Qué están pidiendo ustedes? Estamos pidiendo justicia, nada más. ¿Por qué no puede estar libre? Claro, nosotros nos vamos a encargar de todo y ya igual es injusto, ¿no? Pero lo único que queremos es que sea justicia y que no quede así. Él puede hacerle eso a otras personas. Y si en ese momento hubiera habido más gente en el paradero, no sería solo mi abuela, habría más personas heridas. Y ya es injusto, queremos que sea justicia, no puede quedar así. Él no puede estar libre ahorita. Gracias. Testimonio de Yasmín García, nieta de la señora Juana Farfán Quispe, de 65 años, quien se encuentra en situación crítica. Ella está hospitalizada en el área de emergencias del Hospital Sergio Bernales de Coyique. Con esta información, adelante con ustedes.